Como estrategia de seguridad y ante el pago de varias familias para poder tener un celador en esta calle del barrio El Tamaco, la comunidad instaló una garita para que se permitiera desde ahí el resguardo de quien cuida la comunidad en horas de la noche por la poca presencia de las autoridades. Sin embargo, funcionarios de espacio público indicaron que será retirada del sitio. Esta es una iniciativa propia de esta calle, el barrio lo conforman más de 4 manzanas, cada uno tiene su propio vigilante y sin embargo se han instalado muchas cámaras, botones de pánico, se ha estado informando permanentemente a la estación de policía, pero no hemos tenido el acompañamiento necesario. Esta garita la deciden instalar varias familias de esta calle para darle protección al vigilante, pues por el tema del clima, pero pues hemos tenido conocimiento que Espacio Público ha venido a pedir que se retire la garita a razón de que está invadiendo espacio público y que vendrán incluso con policía. Entonces les llama a uno la atención que no hemos tenido la presencia de la policía en el barrio, pero que sí pues vienen a hacer el retiro de este elemento. La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades para que entonces se busquen otras soluciones de seguridad para garantizar la tranquilidad a las familias y que se tomen en cuenta las iniciativas de la comunidad. El barrio viene siendo pues víctima de una cantidad de robos precisamente por la ubicación que tenemos, y quiero mostrarte también cuáles son esas arterias que nos comunican y que hacen que sea fácil para los delincuentes poder robar en esta zona de la ciudad. Los habitantes exigen un frente de seguridad por parte de las autoridades para tomar el control del sector donde la delincuencia ha ganado terreno.